El ejército de Nicaragua oficialmente inauguró la exposición estática técnica, medios y equipos de transporte. A este lado podemos observar lo que es el tanque T-55 y al lado derecho podemos observar lo que es la lancha rápida Boston Whaler. Vamos a proceder a entrevistar a las personas que están en este lugar visitando y disfrutando de esta exposición. La verdad que es muy agradable esta exposición. La misma situación de que el ejército está vinculado prácticamente porque es el ejército nacido del mismo pueblo. O sea, decimos que el ejército es el pueblo uniformado para su propio beneficio. Y la verdad que es una exposición muy, muy interesante porque aquí miras los diferentes componentes que tiene el ejército, tanto en el cuerpo médico, lo que es la dirección de cuadro, historia militar, la naval, en el cuerpo de ingeniero, las diferentes componentes que tiene el ejército. El general del ejército Julio César Avilés Castillo expresó que en esta exposición se da a conocer las misiones y tareas que el ejército de Nicaragua ha realizado en años en la nación. La exposición cuenta con 34 áreas, más de 100 medios y equipos técnica militar de unidades y componentes del Ejército de Nicaragua destinado para la defensa de la soberanía nacional. La exposición estática se inauguró este sábado 22 de julio y estará hasta el domingo 30 de este mismo mes, donde todas las familias nicaragüenses pueden ir a conocer los equipos de esta institución.